Costarricenses, diputadas y diputados, yo no voy a hacer esa apología del delito, pero sí quiero que la diputada Cisneros y todos escuchen con detenimiento esta voz. Yo no soy violento y yo he tenido fe de que nosotros podemos sacar a estos que son los muertos costarricenses, el viejo Francisco Nicolás son los muertos. Miren, les aseguro, pueblo de Costa Rica, que si yo me llego a encontrar a Francisco Nicolás al frente mío, le doy una verguiada, pero le doy una verguiada por el daño que le hace a este país. Y así como eso, tengo varios videos de esa santa paloma, de ese casi canonizado que la señora Cisneros citó ahora. Hay una acusación penal en el Ministerio Público por amenazas graves de este señor Salazar. No solamente contra este servidor, contra varias diputadas y diputados. No me amedrentan, no me amedrentan, conmigo no aplican que me siembren temores, no aplican. Estoy bendecido por Dios y amando a la patria y llamando a lo que no llaman ustedes, señora Cisneros, ni el señor Chávez. Yo no llamo al odio, yo llamo al respeto a las leyes. El discurso de odio hoy por hoy es el que ustedes han sembrado y estos son sus seguidores. Estos son los hijos que vienen detrás de ustedes sembrando odio y sembrando reproche a todas las personas que no pensamos igual que ellos. Esta no es la Costa Rica que queremos ni que construyeron nuestros abuelos ni nuestros padres. La tolerancia se pierde por el discurso de odio que usted, señora, trae en el alma. Eso es lo que sucede aquí. Siembren vientos, cosechan tempestades. Irresponsables serán ustedes en la historia si aquí sucede un hecho grave, de un lado o de otro. No más agresiones, no más bullying, no más agresión a los costarricenses que pensamos diferente. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Únete a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-6000. En una colisión a 60 km por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mópico Sevi.